¿Qué hago? Me dijeron que sí. ¿Sí? Sí. Dice no, que no estoy escuchando. Ok, favor de confirmar a través de las preguntas si están escuchándome, Iván, por favor. Ok, muy bien. Una disculpa a todos, espero que me estén escuchando. Muchas gracias por sus respuestas. Muy bien. Ok, gracias. No sé, me perdí un poquito porque igual creí que estaban escuchándome. Entonces, estábamos hablando, les comentaba de lo que son las posibles causas de lo que de lo que puede hacer la que la señal se pueda degradar. En la calidad, algo bien importante que hay que destacar es qué es lo que está en contra de la calidad. Muchos factores. Puede ser que funcione por un tiempo y después falle la señal. Obviamente, no solamente hay cambios que se hicieron en el lugar, ¿verdad? Puede haber sido que se haya instalado otro equipo, otra maquinaria, pudo haber hecho un cambio, una instalación de un software, lo que ustedes hayan hecho que hayan notado como cambios, esos pueden llegar a tener la atención. Pero de igual manera, algo que se debe de tener muy cubierto es, desde que usted empieza, como por ejemplo, por así decirlo, por el lado de los técnicos, a empezar a tratar de tener una instalación. Mucho de lo que yo recomiendo es que se fijen primero en el tipo de instalación eléctrica que se tiene en el lugar, porque muchas veces planteamos o estimamos un tiempo de instalación de mediodía y muchas veces por no tener, por ejemplo, una instalación eléctrica confiable o sin tierra, hace que el equipo no funcione de la manera adecuada y ahí se pierde mucho tiempo. El primer factor que hay que analizar es: oye, voy a hacer esa instalación, ese tendido de cable, ¿cuáles son los factores? ¿Por dónde voy a mandar la señal? No es lo mismo mandar la señal por un lugar donde esté, por así decirlo, con humedad, como les digo, por ejemplo, o por un área que esté con agua. Entonces, tengo que buscar el tipo de cable que me soporte esa condición. No es lo mismo un cable para interior, uno para exterior, o uno para intemperie, o igual, si aún y cuando se tenga el cable, pues igual los mantenimientos, si no se han hecho, ¿cuánto tiempo de vida tiene un cable? Es una pregunta que va a variar. Mucha gente que está acostumbrada a utilizar un tipo de cable UTP lo utilizan también para mandar corriente eléctrica. Y es lo que yo les digo, tienen que tomar en cuenta que sí es cierto, funciona y es operativo y el tiempo de vida no es lo mismo 3 años a 10, ustedes lo saben. ¿Por qué? Porque no están utilizando ustedes los cables adecuados. Muchas veces, obviamente, por llegarle en precio al cliente, se le abarata la mano de obra. Obviamente, sabemos todos ustedes que instalan, que son distribuidores y que venden, sabemos que tener que tener una justificante con el cliente de tratar de hacerle por así decirlo, el esquema más sencillo, ¿verdad? Más barato, sin que batalle mucho. Muchas veces eso es lo que es lo malo, porque al cliente yo digo que le debemos de recomendar las opciones óptimas, el equipo adecuado, con un costo, y tal vez si usted gusta darle otra opción, con la opción más barata, pero pues obviamente haciéndole ver que ese tipo de instalación, obviamente, pues demerita, ¿verdad? O sea, que su tiempo de vida va a ser tal vez más corto. ¿Por qué? Porque son más riesgos.
Ahí es cuando el cliente, sabiendo ese tipo de información que muchas veces no toma en cuenta, es cuando usted dice, ah, ¿sabes qué? Pues este tipo de cable, aunque es más costoso, pero es más seguro porque tal vez su conductor es más grueso, es con un alto rendimiento a altas temperaturas. O sea, ahí es cuando está la justificante, ¿verdad? La razón del por qué. ¿Cuál es esa diferencia que va a hacer que mi calidad o que mi instalación sea más, mucho más óptima, ¿verdad? Muy bien. Ese problema, hablando de que el hecho de que un equipo eléctrico o electrónico coexista con otros, entonces se llama compatibilidad. Compatibilidad. Entonces, la forma de hacerlo compatible es, bueno, tomar en cuenta esas razones de mi señal por ejemplo, en este caso, de mi señal degradada, porque puede llegar a causar ese tipo de alteraciones en los equipos. Entonces, ahí el problema es que internamente, ustedes saben que eléctricamente los componentes, desde un transceptor de video hasta un monitor, como no están trabajando con la calidad, o sea, con la señal suficiente, estos empiezan a degradarse. Es muy importante. Entonces, todos sus componentes eléctricamente ya están sufriendo un cambio, están trabajando a medias o tal vez están trabajando con una saturación que está afectando ese ciclo, lo está calentando, está haciendo que internamente el equipo no trabaje forzado, por así decirlo. Entonces, a eso me refiero, ¿verdad? A que ese tipo de instalación inadecuada o el uso de ese tipo de equipos en aplicaciones no recomendadas pueden llegar a perjudicar esa condición óptima. Entonces, debe tener en esto presente o en consecuencia para que esto no represente, o sea, una fuente de peligro. Muchas veces, mucha gente, ustedes saben, invierten por ejemplo, en equipos muy costosos y pues obviamente, independientemente de la marca o del equipo, muchas veces estos llevan un precio no se invierte tal vez en recomendarle un sistema de protección también, ¿verdad? Entonces, esas son fuentes de riesgo, porque muchas veces ustedes, los clientes, por abaratar, no también incluyeron ese tipo de protección que pone en riesgo ese tipo de instalaciones, ¿verdad? Ok. En otro ejemplo, por ejemplo, en lo que son los cables UTP, pues también hay características que también perjudican a ese nivel de señal. Ustedes saben, y hay características eléctricas, como es el reparto de la propagación, la pérdida por inserción, y el NETs, todas esas características influyen de una manera en que, por ejemplo, la pérdida por inserción, si una señal, si yo no estoy mandando, si yo tengo una señal y no tengo el cable adecuado, puede que esa señal me llegue de manera deficiente. O tal vez porque usted está excediendo la distancia óptima del cableado, ¿sí? Entonces, esa señal ya, ya tuvo una pérdida por inserción. La señal ya no es la misma. Ustedes saben que a 30 metros ya hay un cambio. No es la misma ancho de banda, no es la misma velocidad. A 30, a 60, a 90, a 120. Entonces, cuando estamos excediendo ese parámetro de referencia, ya estamos haciendo que la causa de que la señal no esté óptima, pues ya lo conozcan, ¿verdad? Por el tipo de cable. Entonces, hay otra función como es el NEX, que también es una señal que se monta sobre otro de los cables en la línea de transmisión. Quise ver esto de manera interna y mencionarlos como ejemplos. Ejemplos que a través del mismo cable, ustedes deben de tomar en cuenta de que hay señales que se están montando, en este caso el PSNet, que se está montando sobre otras, ustedes lo ven, o sea, y lo quise verlo para que lo vean un poquito así, gráfico, para que vean que a través del mismo cable, pues este también influye, ¿verdad? Si hay una señal o dos señales o tres señales, cuatro señales, esas influyen de manera interna sobre el mismo cableado. La pérdida de retorno, pues igual lo que se está recibiendo nunca llega de manera eficiente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la posible consecuencia de todo esto, muchachos? Entonces, todo esto de forma de que se junte lo que son equipos de alarmas, redes, control de acceso, sistemas de incendio, sistemas de seguridad, todo esto
su asociación consecuente de todo esto, cuando conviven con cables de alta tensión, cables que están ya en la instalación propiamente dicho, esa asociación consecuente puede ser falla. Entonces, pero la seguridad, pues obviamente aquí tenemos que tomar en cuenta la seguridad física de los equipos, hacer una instalación adecuada, en forma, porque ese tipo de instalación que usted haga va a repercutir en su instalación eléctrica, va a repercutir en que, pues, desgraciadamente, aunque se está manejando un nivel de voltaje bajo, puede llegar, inclusive, como están conectadas a tomas de alimentación de 110 o de 220, pues puede llegar a repercutir en lo que sea en un incendio, ¿verdad? Entonces, como todos estos cables, por así decirlo, conviven con el tipo de instalación que yo voy a tomar en cuenta o voy a hacer, pues eso, esa asociación hace que ese tipo de seguridad tenga que tener un cableado, por así decirlo, especial. Todo esto, lo de incendio es lo más, pues lo más dañino, ¿verdad? Porque cuando se queman los equipos, pues obviamente hay tiempos muertos en los que pues se queda detenida el servicio que le tenemos que dar al cliente, y pues ahí nos repercute tener a la manga un colchón de equipos, ¿verdad? Desde una cámara, desde un transceptor, e incluso hasta de hacer una instalación nueva, ¿verdad? Cabe mencionar, hay muchas aplicaciones, muchos ejemplos a gente que le ha pasado este tipo de detalles y tal vez no estén entendiendo con este tipo de que la seguridad integral de las personas y de los equipos tiene que ver como un factor fundamental en lo que es propiamente su instalación. O sea, se tiene que garantizar un tipo de instalación correcto o adecuado, utilizando sistemas de tierra o tal vez utilizando sistemas de protección, utilizando el cable adecuado para que el cliente no sea vulnerable a eso que están viendo ustedes ahí, ¿verdad? Muy bien. Y obviamente, uno de los factores que tiene que ver con la seguridad física de las personas es que, pues sí, el cuerpo humano también no está lejos de que pueda sufrir una desgracia. ¿Cuántas veces hemos sabido de personas que tocan un cable eléctrico cuando andan instalando y pues corren el riesgo de que hagan un arco y pues la descarga pueda acarrear que se le rompa o salga la descarga a través de un pie o de una mano? Y obviamente pues esos son factores que deben de tomar en cuenta siempre como precaución, o sea, no dejarlos lejanos. Entonces, independientemente, ustedes saben, estamos manejando señales eléctricas, estamos manejando electricidad, estamos manejando unos niveles de corriente que hay que tomar en cuenta para la seguridad física de las personas. Entonces, hay que evaluar los riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, en instalaciones donde hay aires acondicionados, pues ustedes saben que hay humedad y esas son causas principales de incendios. Ojo con eso, tomen mucho en cuenta ese tipo de sugerencias porque pues la humedad en sites, en sistemas de cómputo, ustedes saben que son lugares vulnerables o en postes eléctricos de la luz donde ustedes están haciendo o bajando el nivel de voltaje para que su domo allá afuera esté funcionando de una forma externa, siempre hay que considerar que hay riesgos, ¿verdad? Entonces esos riesgos pues usted los va a minimizar si va bien protegido, si va bien aislado, si utiliza guantes, bueno, todo ese tipo de sistemas de protección. De igual manera los equipos, la ausencia de tierra, todo eso, todas las sobrecargas, lo que son los materiales de cable defectuosos, hay que reemplazarlos y decirles cuánto tiempo se estima una instalación eléctrica, ¿verdad? Entonces, esa falta de profesionalismo, esa falta de mantenimiento o de instalación, pues obviamente va a repercutir en esto, ¿verdad? En una falla que tal vez esté considerándose o que pueda llegar a tomarse en cuenta en el caso de nosotros que instalamos. Ojo con eso. Entonces, hay una amplia variedad de cables. Ustedes saben, hay cables para audio, cables de datos, cables de telecomunicaciones, cables de informática, de electrónica, de instrumentación, de redes LAN, de telefonía, cables especiales de diseño, cables de baja tensión, cables coaxiales de telecomunicación, cables coaxiales de CCTV, cables coaxiales de comunicaciones de 50 ohms. Hay una amplia variedad de cables. Cables y alambres, ¿no? Entonces hay que. Es un mundo, realmente. El alambre es un conductor
es menos flexible que un cable, ¿verdad? Entonces, ahí en Corrientes, mucha gente hace cableados a través de UTP y dobla internamente los pares, haciendo creer que eso refuerza y hace un calibre 24, un calibre 22, pero se generan corrientes parásitas y algunas señales funciona, pero pues son distancias cortas, ¿verdad? No se recomienda, se utiliza el cable adecuado. En lo que es el cable UTP, propiamente dicho, simplificando, a través de Honeywell, Cisco nos ofrece tres tipos de cables, el categoría 5E, ahí el rendimiento de la red le dice que son 100 megabits a 100 metros, pero usted puede transmitir a 30 metros hasta 1 gigabit en categoría 5E. En categoría 6, usted puede transmitir a 100 metros 1 gigabit y 10 gigabit a 30 metros. En categoría 6A son 10 gigabit y a 30 metros hasta 40 gigabit. Ese es un parámetro de referencia. ¿Qué es lo que puede transmitir a través de esos cables? Ojo con esto. Ustedes saben que el ancho de banda está de 100 hasta 500 MHz. Está bien. Pero ¿cuáles son las aplicaciones típicas? Cuando yo utilice, por ejemplo, una cámara IP, pues yo puedo utilizar categoría 5E. Pero cuando sea cámara IP en alta definición, ahí la sugerencia es utilizar un cable adecuado que es el categoría 6. O cámaras turbo, como ustedes lo conocen, o cámaras de alta definición. Ah, ahí es el recomendado, es un categoría 6, ¿verdad? Sistemas de 4K, categoría 6A. Entonces, esto no abre el panorama de lo que yo ya estoy tratando de ofrecer. Es una guía rápida, sencilla, pero pues obviamente yo en cámaras turbo lo que recomiendo es en categoría 6. Entonces, eso, cuando el cliente no lo sabe, compra categoría 5, si él quiere mandar una distancia a 230 metros, 250 metros, 800 metros, es ahí donde están los problemas. ¿Por qué? Porque la señal de video no puede a través de ese tipo de calidad que la cámara está demandando, está ofreciendo, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Otro de los factores que ustedes deben de tomar en cuenta es la caída de tensión. Eso es un factor bien importante. Cuando estamos hablando de distancias, el conductor central es el que va a depender de qué longitud yo pueda llegar a tener. Entonces, este cable va a ser capaz de transportar la señal y la corriente, pues, a una distancia típica, ¿verdad? Sugerida. Entonces, este es un campo genérico. Genérico, pero tiene que ver con todo, tiene que ver con todos los cables en el tipo de señal. Los cables más grandes o más gruesos tienen menos resistencia y por lo tanto, obviamente, pueden transmitir mayor voltaje sin grandes pérdidas. Entonces, las pérdidas en cables pequeños o con baja resistividad pueden moderarse, pero no hacerse en cableados muy largos. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Hay que tomar en cuenta que la caída o la pérdida de voltaje va a depender de la longitud del cable y también de lo que es el grosor del conductor central, ¿verdad? Entonces, ese es el que abastece la carga. Muy bien. Y pues obviamente aquí era lo que les decía, hay una diferencia de cables y realmente hay que ver cuáles son los flexibles, cuáles son los maleables, los más flexibles. Los que van prensados, todo ese tipo de cables, pues obviamente cuáles son los adecuados, ¿verdad? Entonces hay que distinguir a los tipos de cables. Por ejemplo, en aplicaciones de seguridad, en lo que es alarmas de intrusión, mucha gente sabe que el cambiar a través de señales, por ejemplo, de cableados, por ejemplo, de teclados, poniendo. Bueno, aquí el fabricante en su hoja de especificaciones le dice el tipo de cable a qué distancia puede usted llegar a hacer un cableado, ¿verdad? El detalle es cuando usted empieza a poner un segundo teclado como periférico, otro cableado para un tercer periférico, un módulo de relevadores o otro teclado, un receptor inalámbrico. Entonces, de esto va a depender la longitud del cable que usted pueda llegar a tener. El panel de robo es una fuente, ¿verdad? Que está mandando un cable para alimentación y un cable para datos, en el caso del teclado. Entonces, es muy importante
saber tomar siempre que es que todo esto repercute en el tipo de cable que se utilice. Honeywell, por ejemplo, en instalaciones cortas, pequeñas, sabe que el tipo de cable adecuado pues puede ser de un calibre 20 a un calibre 22. Las sirenas, por ejemplo, va a depender del tipo del arma. Por ejemplo, típicamente en el arma de robo son 12 volts de corriente directa. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de salida lleva típicamente un promedio de corriente de 1 a 2 amperes. ¿Qué pasa si se excede de la cantidad de sirenas que el panel pueda soportar? Entonces, ahí se tiene que ver la posibilidad de que esa demanda de corriente no esté cargada del panel y poner tal vez fuentes auxiliares que ayuden a dar el servicio de cantidad de sirenas que se requieran, ¿verdad? Ustedes saben, entonces, que todo esto es muy importante. Puede haber sobrecargar la fuente, en este caso la del panel, y puede provocar que se active salida del circuito electrónico en las protecciones de sirena, en las protecciones de los teclados. O sea, todo esto es muy importante, ¿verdad? También hay cables, es muy importante que ustedes distingan, pues, que hay cables en aplicaciones de intrusión, por así decirlo, que son para uso de comunicaciones. El CM es un desplazamiento que ustedes tienen en el cable CM, es para uso en sistemas de comunicación, ¿verdad? O sea, ese es de uso múltiple, por así decirlo. Muy bien. En aplicaciones de CCTV, lo que es el cable coaxial, por ejemplo, es un cable eléctrico, pues ese también tiene cierta magnitud de utilizar un RG59 a 150 metros. Y si pues pudiera llegar a ser, ustedes saben que en coaxial hay cables de más distancia, como es el RG6 o el RG11, que le puedan servir hablando de cableados a través de coaxial. Actualmente, ustedes saben, también hay otra opción a través de interceptores utilizando cables UTP. Pero algo importante que necesitamos destacar es que esa señal, hablando de video, es que hay factores como la impedancia o la atenuación que se aumentan con la longitud del cable o con la señal que se degrade, pues obviamente todo esto acarrea interferencias como la impedancia. Todo lo que se ponga en la señal de video va a repercutir a las inductancias, a las capacitancias, todo eso va a derivar la señal de video, ¿verdad? Entonces, ojo con el cable también, es muy importante eso. En cables para aplicaciones CCTV, aquí están, pueden ser cables coaxiales combinados con los cables de alimentación, cable UTP, hay una amplia variedad de ellos, ¿verdad? Muy bien. En aplicaciones de control de acceso, también. Aquí el único cable que yo recomiendo que sea UTP es aquel que se va a conectar a la red. Es el único, ¿sí? No utilice cable UTP en cableados de botones, de contactos magnéticos, de chapas, de lectores, ¿sí? Entonces, el cable adecuado, por ejemplo, para una chapa o una contraeléctrica, sugerido por Cisco, es calibre 18, ¿sí? En un cableado de un lector de proximidad o biométrico, el cable recomendado es un cable de 6 hilos que pueda llegar a ser calibre 20 o 22. El cable recomendado para un botón o un contacto magnético, 2 hilos, calibre 20 o 22. Entonces, utilice por favor el cable adecuado. Algo bien importante es que el lector se recomienda que no exceda de una distancia de 150 metros, utilizando un cable calibre 20, ¿sí? Realmente el lector es el que define dónde va a estar ubicado el panel de control de acceso, hablando de que la comunicación sea por salida Wigan, ¿verdad? O entrada Wigan al panel. Salida Wigan del lector, entrada al panel. Muy bien. A través de Syscon se puede utilizar los modelos adecuados para aplicaciones de control de acceso, ¿sí? Por favor, hay que contactar a su a, o en el es muy explícita la tabla que tenemos en el catálogo. Si tienen dudas, podemos verla y tratar de recomendar incluso cables, inclusive que son blindados, muy buen precio. Muy bien. En control de acceso,
Pues ese es el diagrama típico de conexión, ¿verdad? Los lectores de apertura de puerta, los botones, el cablero de la contra eléctrica, de la cerradura eléctrica y el cable de red. Muy bien. En aplicaciones de audio, aquí es otra aplicación que Hollywood puede ofrecer cables desde cables sencillos sin blindar hasta cables blindados. Entonces, en aplicaciones de audio, yo lo que recomiendo es que el cable, si usted no quiere batallar en la entrada a una instalación, utilice cable blindado. Puede ser calibre 20, 22 o hasta un 18, ¿verdad? Muy bien. En aplicaciones de audio, nosotros manejamos esquemas de seguridad como son micrófonos, o sistemas de telefonía por IP. Pues estas son aplicaciones donde usted puede sacar provecho, ¿verdad? Lo que es audio, el audio sirve como sistema de protección, ya saben, puede permitir sonificar una área donde se produzca una alarma, dar atención especial a esa área específica, se puede monitorear, se puede reproducir, se puede grabar, entonces aguas, hay aplicaciones donde el cliente tal vez requiera audio y el cable que se le va a recomendar entonces, como ustedes ven en el diagramita aquí, puede ser un cable blindado. Muy bien. Hay una característica muy buena que debe de tomarse en cuenta en los tipos de cables y son los seguros, ¿sí? Entonces, hay documentos de riesgo o de indemnización, pautas que le da usted como instalador, donde el seguro aplique como una transferencia equitativa de los riesgos de que en el caso de que haya una pérdida, pues ustedes puedan llegar a estar con una póliza o con un seguro que les permita tener las circunstancias y las condiciones de que estemos asegurados en el caso de que se llegue a ocurrir este tipo de incendio, ¿verdad? Entonces, es una compensación económica a través del seguro que se puede obtener por haber tenido una pérdida. En aplicaciones de ductería, por ejemplo, o aire acondicionado, pues como ustedes saben, estas son una de las principales causas de transmisión de un corte eléctrico de un lugar a otro. Entonces, hay cables que tienen la característica de que son cables CM, CMR, CMP, donde cada cable es aplicado, por ejemplo, a las comunicaciones. Son cables con retardo a la flama, son cables que son tipo riser o son cables para aplicaciones plenum. El plenum es que pueden manejarse a través de la ductería de aire acondicionado, en condiciones donde, por ejemplo, en elevadores o en condiciones de un lugar a otro o que se manejen con aire acondicionado, pues puedan utilizarse ahí ese tipo de cables especiales, por decirlo así. Muy bien. Aquí tenemos una tabla de lo que son los cables con aplicaciones de incendio, lo que es el FPL, el FPLR, el FPLP. Son cables especiales también. Y manejan la misma dinámica de los cables CM, ¿sí? La aplicación es la misma. El cable plenum es un cable que su uso es aplicado en aplicaciones de ductería, ¿verdad? De aires acondicionados. El CMR para comunicaciones verticales o de piso a piso. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cables pues llevan un tipo de retardo a la flama que hay que ver las características del cable. Típicamente pueden ser de 70 grados centígrados hasta 105 grados centígrados, ¿verdad? Muy bien. Esto compete a lo que es el tipo de señalización. No es lo mismo hablar de un cableado convencional a un cableado inteligente, porque en un sistema inteligente se puede llegar a tener una distancia mucho mayor, porque la señal es digital a diferencia de un convencional. Entonces, ahí ya tiene parámetros de distancia más amplios, más largos, que también sirven, pues, tomar en cuenta hasta qué distancia podemos llegar a tener. ¿Cuál es la distancia típica? De hasta 1.2, hasta 3, 4 kilómetros en sus cableados. Y pues eso, con eso hace, entre más grande sea una instalación, obviamente usted debe tomar en cuenta que hay factores que más pueden producirse en ese tipo de cableado, ¿verdad? Entonces, los sistemas de protección, los aisladores a través de los lazos de cableado son muy importantes, ¿sí? Bueno.
Hay otras normas, por ejemplo, lo que es el Código Nacional Eléctrico, que tiene que ver cómo se cambia el equipo eléctricamente, ¿verdad? Entonces, esas normas están referidas a equipos en los cuales uno puede tener, a acercarse a un equipo, ¿verdad? Entonces, lo que es la NEC está referido, por decirlo así, a lo que es el cableado. Fácilmente, ver, por ejemplo, el artículo 760, por ejemplo, habla de lo que es el cableado que entra y sale de un equipo, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones normales de que este equipo no sea capaz de producir campos magnéticos o efectos térmicos, ni encenderse, ni que sea flamable, tal vez ni que sea tóxico, ¿eh? Entonces, de esto habla lo que es el artículo 760. Los números de parte de lo que es las cajas de Honeywell, constan de 8 dígitos. Ustedes están viendo que los 4 primeros corresponden a lo que es el producto, ¿sí? Y los siguientes 2 dígitos van a representar lo que es el empaque, si es empaque o si es carrete o caja o carrete, por así decirlo. Y los últimos 2 dígitos van a representar el color del jacket, ¿verdad? Muy bien. Aquí están los colores, son una tabla de colores rápida y le dices cómo viene la caja o el empaque en cajas de 250 pies hasta 1000 pies, ¿verdad? O 500 pies. Toda esta información, de hecho hay una página que es Honeywell Cable, donde usted puede apoyarse con las especificaciones, con las características eléctricas de los cables. Y pues hay una amplia variedad a través de esa página de aplicaciones de seguridad, de audio, de incendio, de exterior, de comerciales. Todo esto puede encontrar en esta página. Ahí hay también por destacar lo que son las cajas REAC. Estas cajas REAC son cajas pues que tienen una ventaja de maniobrar más fácilmente a la a la a la a la, en la instalación, ¿verdad? Entonces, este tipo de información ustedes pueden verla en la página de Honeywell o en la página de Cisco. Tenemos por ahí un video, pero ahorita en este momento voy a tratar de no proyectarlo porque interrumpe lo que es la comunicación de la red, pero en la grabación yo se los voy a poder pasar. Ustedes lo pueden ver y esta es una ventaja. Muchos han querido hacer este tipo de cajas, pero igual aquí los que tienen los que crearon este tipo de cables, pues la caja de cajas fue Honey, ¿verdad? Muy bien. Hay una amplia variedad de cables. Entonces, este tipo de cables pues, va a depender de la aplicación o de su necesidad. A mí me gustaría, por así decirlo, destacar por qué Honeywell, como les comentaba al principio, hombre, si yo les dijera, pueden comparar, Honeywell tiene 3 años de garantía, ¿sí? 3 años de garantía contra defectos de fabricación, ¿sí? Ahora, esa es una ventaja. Otra ventaja es que en su cableado tiene una marca de secuencia regresiva en el cable. ¿Qué significa eso? Que cuando usted abre su caja, el cordón que va fuera de la caja, cordoncito, le dice los metros que tiene. Desde ahí está empezando. ¿Qué ventajas tiene? De que el cable se encuentra completo. Hay muchos fabricantes que no venden la caja completa. O sea, en lugar de 305 metros, le quitan, lo hacen de 300 o tal vez de menos, ¿va? Entonces, con esto está confiando en que a través de la etiqueta que lleva el cable, le está diciendo en qué metro está. Entonces, esa es una gran ventaja. Incluso hay forma de registrar las órdenes de trabajo para ayudar en cualquier problema de control de calidad o de retirada del cable. Entonces, es una gran ventaja. Hay una amplia variedad de opciones de cajas. Pueden ser cajas o carretes y también en color. O sea, usted puede ponerse de acuerdo, si usted quiere un color amarillo, no sé, el color que usted guste, puede solicitarlo y a través de Syscom usted puede llegar a tener la caja con el color. Que a usted prefiera, ¿verdad? Entonces, otra característica de lo que es Honeywell, hablando de cables, ¿verdad? Es su caja, la caja REAC,
que bueno, pues para muchos que no la conocen o para algunos que la conocen, eso facilita mucho lo que es la manipulación del cableado, ¿verdad? Otra ventaja que les puede llamar la atención a ustedes es que cuando ustedes tengan un proyecto, pues se puede hacer una fijación de precios y así incluso manejar a través de su vendedor un descuento adicional. O sea, eso le hace a usted ver que usted cuando gana un proyecto, aparte de que gana un proyecto, va a estar ganando en lo que es el cableado, porque dependiendo de su proyecto, obviamente va a requerir más, tal vez más cantidad de cable, y pues obviamente se le fija una propuesta, ¿verdad? ¿Cuál podría ser su mejor precio, ¿verdad? Todo esto es calidad Honeywell, es marca Honeywell, y bueno, todo esto lo puede conseguir a través de Cisco. No cabe más que destacar que esta importancia de la seguridad de cables va a depender de que se cuente con esa. Aquí ya no batalla porque usted todas las especificaciones, toda la certificación la tiene por parte de Honeywell. Ahora lo que usted compete es dónde voy a instalarlo, cuáles son las condiciones, cuál es la manipulación, cuáles son esos factores que pueden estar influyendo, la humedad, los rayos solares, el mantenimiento, los eventos naturales, la conservación del cable, el vandalismo, todo eso, pues va a depender de que cómo pueda usted arreglárselas para que esto brinde o dé pauta a que la instalación sea más segura, ¿no? Muy bien. No sé si tengan por ahí alguna pregunta, ya para finalizar, preguntas que tal vez puedan llegar a tener. Dice, bueno, hay algunas. Me preguntan, ¿pueden encontrar esta presentación? Sí, se les va a pasar a todos. Dice, hay otra pregunta, ¿en cuánto tiempo se debe hacer el cambio del cableado? Bueno, usted tome como referencia lo que es su instalación eléctrica en su casa. La instalación eléctrica en su casa se recomienda hacerla típicamente entre 15 y 20 años, ¿sí? Hablando de un cable calibre 10 o un calibre 12, por las condiciones de uso. Entonces, más o menos en una instalación con el cable adecuado, yo me iría con esa referencia, ¿verdad? De que siempre vean de que si por ejemplo ustedes llegan a una instalación ya hecha, analicen el cable, muchas veces conviene cablearlo si no es el adecuado. Una instalación buena, con el cable adecuado, debe darles ese tiempo más o menos en promedio. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre un cable y un alambre? Bueno, pues acuérdense que el alambre es un conductor, es sólido, ¿verdad? Y el cable es multifilar, ¿sí? Físicamente lo van a ver así, el cable es más flexible y el alambre es más rígido de manipular, ¿sí? A través del alambre es un poquito más susceptible porque se pueden generar corrientes parásitas, ¿verdad? Entonces, esas son las principales características. Muy bien. Dice, ¿dónde podemos encontrar calibres recomendados para las instalaciones? Bueno, voy a mandarles una referencia de cableados. Pues es que hay manuales, incluso manuales eléctricos, que dependiendo de la marca, algunas marcas tienen. Entonces, en lo que son los cables, voy a tratar de. Hay guías también de los cables sugeridos. Por ejemplo, en el caso de Honeywell, cuando ustedes vean cualquier modelo de Honeywell en la página, van a encontrar esa guía de instalación para que puedan ustedes ver el tipo de cable adecuado. Y también, de igual manera, las aplicaciones, ¿verdad? La diferencia entre los cables multifilares y mono, pues son la señal, bueno, típicamente esto de multifilares y mono aplica mucho a lo que son el concepto de audio. En audio, lo que tienen que tomar en cuenta es que muchas veces el tipo de entrada va
va dependiendo de la que la señal se divida en lo que es el audio o lo que sean videos cuando son combinados, ¿verdad? Entonces, cuando es así, pues obviamente tal vez se comparta la misma señal de tierra, porque por ejemplo hay conectores tipo mono o conectores con tres terminales que hacen que la señal de video o la señal de audio se comparta con lo que sea la misma tierra, ¿verdad? Entonces, típicamente es en distancias de corto alcance, pero igual en distancias de largo alcance, pues ya el cable va a tener mucho que ver y el conector igual. Dice, para una aplicación de Ethernet es mejor utilizar cableados con centro sólido. Bueno, tome en cuenta que los cables que típicamente se manejan en redes, aunque también hay multijilares, son sólidos, ¿verdad? Entonces, en este tipo de instalaciones, pues sí, en los cableados de redes sí se utilizan típicamente en el mercado los sólidos. ¿Hay cables para aplicaciones de humedad? Sí, tenemos cables para aplicaciones de humedad o para aplicaciones de sumersión. Muy importante. Sumersión significa que ahora tenemos un componente interno, y ese componente interno infla, por así decirlo, el conductor, protegiéndolo precisamente de la humedad y del agua. Muy importante. Muy bien. Muy bien. No sé si tenemos aquí dice, aplicaciones para cambiado en ascensores. Bueno, nosotros contamos con equipos que en la cual no requiere cablear, o sea, equipos de transmisión de video de forma inalámbrica para aplicación de elevadores. A través de, puede consultar el modelo a través de nuestro su agente de ventas para dar una solución óptima a ese tipo de aplicaciones, ¿verdad? Más de 300 metros con transceptores. Bueno, le comentaba, puedo recomendar cable categoría 6, cable UTP. Hay modelos de transceptores de 4, de 8 y 16 canales, en el cual el receptor maneja un nivel de voltaje de 36 volts, y a esa distancia de 300 metros le da el rendimiento, y en el transmisor usted lleva el transceptor que lo baja de 36 a 12. Entonces, para aplicaciones con cámaras de alta definición, esto sí tiene mucha ventaja, ¿verdad? Pues así, a través de Cisco se venden los kits, esos tres modelos que le comento de 4, 8 y 16 canales, donde le puedo dar solución a esa aplicación. Muy bien, para instalar sistema de cámaras, el cable recomendado que soporte agua y sol, ¿sí? Son cables para aplicaciones en intemperie, en este caso, ¿sí? Manejamos cables así, cables que son para intemperie. Va a depender mucho del tipo de cable que vaya a qué señal quiera transmitir, pero sí tenemos para aplicaciones en agua y sol, ¿sí? Hay que contactar a su agente de ventas. El tipo de mantenimiento a un cable. Bueno, muy bien, el tipo de mantenimiento a un cable es ya en una instalación hecha, muchas veces conductoría y todo es realmente mínima. Ahí lo único que recomiendo es un mantenimiento de evaluación preventivo, ¿verdad? Aquí la señal hasta que se cae es cuando estamos dándonos cuenta. Entonces, igual, ver qué tan vulnerable era la instalación. Si en el lugar, en el área geográfica de su ciudad, usted tiene el concepto de que haya variaciones eléctricas, eso hace que haya gasto interno en los cables, ¿sí? Se van flameando, se van quemando internamente, ¿sí? Y eso obviamente tiene que ver con el rendimiento. Si usted, por ejemplo, eso se puede dar incluso hasta en las baterías. Usted cuenta con una batería que tenga ahí su panel. A los 5 o 6 meses, usted dice, ¿sabes qué? Pues la batería no está cargando. A ver, ¿por qué ya no carga? Bueno, ¿está funcionando la batería o fue por falla del panel? No. Muchas veces las condiciones, las variaciones de corriente eléctrica hacen que esté operando la batería. Y ustedes recuerden que, por ejemplo, en un caso de una batería de ese tipo, ustedes cuentan con 60 ciclos. Si hay 60 descargas, cuando usted se empiece a bajar el voltaje de la batería, y ahí se baja y luego regresa la luz,
haya un ciclo, aunque haya sido pequeño. O sea, no requiere que la batería esté hasta el tope del fondo del voltaje, sino que ya ese tipo de variaciones va haciendo que ese tipo de instalaciones le va a dar confianza a que se cambie la batería, ¿verdad? Pero por ello, esas condiciones tienen que estar concentradas en un regulador y en un protector. En un regulador de voltaje y en un protector de voltaje. Muy diferente. Pero también lo tomamos en cuenta ese tipo de detalles. Muy bien. Para 60 metros, ¿qué cable se recomienda? Para 60 turbo, para 60 metros, ahí 60 metros, como les comentaba al principio de la aplicación rápida del cable UTP, si son de entre 30 y 60 metros, puede ser, yo les recomiendo categoría 6 en definitiva. Me pongo en esa postura porque así garantizo que ustedes no van a tener ningún problema. ¿Sí? Categoría 6. La tabla de aplicaciones para tipo de cable y tipo de instalación. Ok. La tabla de aplicaciones para tipo de cable y tipo de instalación. Sí, pero esa, bueno. Sí, así es. Me preguntan que si ustedes recomiendan no enviar corriente por cable UTP, que se podría implementar para alimentar la cámara directamente. Así es lo que les decía. Yo recomiendo que cuando ustedes hagan el cableado por cable UTP, mucha gente, era lo que les decía, utilizan el cable UTP para las instalaciones de CCTV. Por precio, obviamente, y por practicidad, sí, cierto. Y en definitiva, hay lugares donde dice usted, no, pues aquí nunca pasó nada, ya tiene 5, 6, 7, 8 años. ¿Está bien? Eso es, lo he escuchado de ustedes. Pero igual, el cable adecuado para una instalación es calibre 18, ¿verdad? Estamos hablando de alimentación. Ustedes recuerden que la alimentación se llega a calentar internamente en el cableado y eso hace la vulnerabilidad en el cable. Dice, ¿se puede instalar cámaras de alta definición mediante cable UTP con transceptores? Sí, en definitiva. De hecho, todos los transceptores actuales que maneja Cisco son para alta definición. Sí, los transceptores de video que se utiliza son turbo, o sea, son para estas aplicaciones. Muy bien, aquí me preguntan algo que... Cuando Cisco le vende a usted, dice, ¿cuál es el tiempo de vida? ¿Cuál es el tiempo de vida útil del cable donde estamos enviando 24 horas de electricidad? Bueno, ok. El tiempo de vida de un cable por fábrica es típicamente de 10 años. ¿Sí? Tiempo de vida útil, ¿verdad? Obviamente ese tiempo de vida es un esquema de seguridad, porque en 10 años usted cuenta con la carta del fabricante de que no le va a pasar nada. O sea, cualquier marca de nosotros tiene certificación UL. Eso es bien importante. No tenemos cables de baja calidad, tenemos cables que tienen los certificados que hacen que se destaque como opciones para ustedes. Es cierto que hay cables que están bueno, con una calidad tal vez con aleación, por ejemplo, el aluminio, sí, es cierto, pero eso es para aplicaciones de corto alcance, sí, instalaciones sencillas. Cuando el precio tiene que ver con el no, bueno, que tiene usted esa opción, ¿verdad? De dar la opción barata, por así decirlo, con un cable que sea con una aleación, un cable como debe de ser, ¿verdad? Eso está más bien mostrada para el esquema por precio, pero por recomendación y por seguridad, usted no debe estimar en el tipo de cable. Entonces, el tiempo de vida es de 10 años por fábrica. Contra defectos de fabricación son 3, ¿sí? 3 años. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, el resto de las preguntas las voy a contestar a través del chat.
Yo solamente quiero darle las gracias a todos ustedes por su tiempo, por su espacio. Les agradezco mucho. Este webinar va a estar grabado. Se lo voy a pasar a ustedes. Cuenten con él. Y no quiero más que agradecerles a todos. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un buen día. Hasta luego.